La misa es el memorial del sacrificio de nuestro Señor, en la que se renueva la última cena de Jesús con sus apóstoles. La misa es una fiesta porque Jesús resucitó, y un banquete en la que recibimos a Jesús cuando comulgamos. Participemos con alegría de la Santa Misa. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado mucho.
Has querido darnos una madre dispuesta siempre a socorrernos. Concédenos por tu intercesión maternal experimentar en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reina con el Padre y la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Thank you.
Porque ya esto viene ya lo extraordinario, y lo extraordinario, como
Entonces aquí viene, primero, si Dios te ha hecho la promesa y sal hacia adelante, sal de ese lugar, Abraham, mira, vamos a hacer esto. Según la ley, vamos a hacer esto. Y le entrega al Señor. Y Abraham, ¿qué dice Abraham? No se recuerda la promesa de Israel. Sí, a lo mejor había por allá cierto loquito a Abraham, y él dice, pues si me le entregan una bandeja de plata, pues bendito, ¿no? Y aquí va. Se olvida, escucha algo, la serpiente habla a la mujer, la engaña, y Abraham también escucha y se deja llevar. No hay reflexión, no hay desilusión y Dios me prometió, entonces se me encargará. Pero si no, le vamos a ayudar a Dios según la ley. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el error de estas personas acá? De Sara y de Abraham es el apresurarse, la desesperación, el hijo lo queremos ya, cuando nosotros digamos. El hijo o esta situación la queremos solucionar ya. Y Dios quiere llevar un ritmo diferente a nuestro. Nosotros, fíjense, estamos entrando en una sociedad apresurada. Todo lo que hemos fabricado, todo lo que queremos ya, cuando nosotros digamos, cuando nuestro mandón, cuando nuestro gusto sea. Dios dice, no. Espera. Que aunque se hayan pasado ya de la edad, espera. Dios en su momento venir, va a venir. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender. El momento de Dios es diferente a nuestro momento. Nuestro momento es apresurado, de impulso. Dios viene despacio. Y eso es lo que nos enseña Dios. Y entonces, no apresuremos, no echemos a perder la gracia de Dios. Apresurado, queriendo ayudar, y echamos a perder. Ahora lo que dice, lo de esta ley, Dios, aunque no lo dice con palabras, pero nos está enseñando a nosotros. Eso es inmoral. ¿No? Eso no va con el plan de Dios. Porque cada persona tiene una dignidad y no es un objeto. Te la doy como el dueño, utiliza, le sacamos provecho y la desechamos. No, cada persona tiene su dignidad. Nos enseña entonces esa ley de utilizar a la otra persona. Dice Dios, eso no, lo voy a hacer como se debe de hacer. A través de ustedes va a salir, de su entraña va a salir este hijo. Pero hay un hijo que ha engendrado, Dios no lo desecha, porque es un ser humano. Dios también le da algo, pero dice, se va a cumplir de acuerdo al proyecto que yo tengo. Entonces, Dios no descarta a nadie, Dios le da su lugar a cada quien. Porque cada quien, cada uno de nosotros tenemos aquí en la tierra una misión. Y Dios nos ha dado la vida para cumplir esa misión. Cuando nosotros la evadimos, ahí se queda ese vacío, ese hueco. Por eso uno tiene también que conocerse a sí mismo y conocer a Dios para saber cuál es la misión que me corresponde en este mundo y en esta sociedad. Porque Dios no me trajo para matar la vida de los demás. Dios no me trajo para ser un estorbo. Dios me trajo porque si Dios me trajo para adornar, decir, entonces, ¿para qué creó las flores? ¿Para qué creó la otra parte de la naturaleza? Entonces, yo vengo a cumplir una misión. Yo no vengo a ser un adorno. Además de la belleza con que Dios nos hace a cada uno de nosotros, a su imagen y semejanza, también nos prepara para hacer algo, para producir. Ayer hablaba del Evangelio de producir frutos, del árbol que produce frutos. Y este de hoy va en esa misma conexión. Entonces concluyo con la primera lectura. No podemos nosotros ser apresurados porque echamos a perder la gracia de Dios. Saber pensar y saber dejar actuar a Dios. Y Dios siempre nos lleva a pensar, porque ¿para qué nos dio entonces la inteligencia de Dios? Dios no nos hizo a nosotros que actuemos con instinto, con impulso. Nos dio inteligencia, que quiere decir que tenemos que pensar. Mis actos traen consecuencias. ¿Cuál van a ser? Entonces, el hombre, el ser humano, no actúa por impulso ni por instinto. Actúa también con la razón y con la conexión del corazón. Y Dios, de acuerdo al plan
va rompiendo esas leyes que son netamente humanas, que destruyen, que denigran, para resaltar a una persona, denigran y destruyen a la otra, utilizan a la otra. Dios no quiere eso. Dios quiere la dignidad de cada uno. No se debe utilizar a nadie. Es lo que nos enseña. Después me lo creo. Aquí estas personas, dice Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dios no es para tirarle elogios, es para adorarle, para creerle. Y si yo le creo a Dios, lo imito a Dios, porque es el modelo. Fíjense ustedes al principio, un niño cree en su papá, en su mamá, y los imita. Hace lo que los papás hacen, porque cree en ellos. Y va, entonces nosotros creemos en Dios y no lo imitamos a Dios. Decimos que creemos en Dios. Entonces aquí habla, no es un título. Soy católico, soy de esta iglesia y otro. Eso no me va a salvar. Eso no es la salvación. Que rezo, que oro, que levanto las manos de Dios, eso no me va a salvar. Dios se va. ¿Cuál es lo que hay en el corazón? El aceptar, el creer y hacer la voluntad de Dios. Tú puedes ser de esta iglesia o de la otra iglesia, pero no haces la voluntad de Dios. ¿Qué sentido tiene? Dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, en nuestra profesión de fe, hacemos la voluntad de Dios o nuestra voluntad. Abraham quiso hacer su voluntad, no la de Dios. Hay una diferencia. Sara igual. Dios rectifica y le enseña de nuevo. Y Dios nos sigue enseñando a nosotros constantemente. Nos equivocamos y volvemos a equivocarnos porque queremos imponernos nosotros. Después habla, aquel y viene que muchos dirán, Señor, hemos afrechado demonios, hemos hecho milagros en tu nombre. Eso sucede. Pero al final dice, no los conozco. ¿Por qué? Porque no se conectaron conmigo. Y si Dios dice, no te conozco, aunque yo haga maravillas por allí, milagros, eso no significa que estoy haciendo la voluntad de Dios. No, eso no significa que dice, no los conozco. ¿Y por qué dice, no los conozco? Para hacer la voluntad de Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Conocer a Dios, acercarme a Dios. Y si yo no me acerco a Dios, no tengo comunicación con Dios. Por tanto, yo utilizo el nombre de Dios para que me crea y hacer mi voluntad. En nuestro mundo, en nuestra sociedad, se utiliza mucho el nombre de Dios. Hoy en el mercado de religión que tenemos, se utiliza mucho el nombre de Dios. Los políticos utilizan el nombre de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, nosotros también. A veces hablamos en el nombre de Dios, pero estoy haciendo. Oye, recordaba ahora que en Colombia, por ejemplo, cuando yo estuve estudiando el Diosismo, que era el tiempo de esa película que ustedes no vean, que creo que ustedes están viendo todavía en el cuadro de Pedro, de Pablo IV, decían, llegaban a la Virgen del Carmen o al Señor, Señor, que me vaya bien, mira, te prometo darte algo si me haces pasar esta droga y matar a este que me estés tomando. Señor, que no falle, que tenga buen tiempo. En el nombre de Dios. Mira, Señor, lo voy a hacer para dar una casa, voy a ayudar para hacer una escuela, hacer algo. Pero voy a mandar a otros. Que sea virgen y no me descubra. Esas contradicciones no que hay. ¿Cuántas cosas hacemos en el nombre de Dios? Que no alaban a Dios, sino a nosotros mismos. Y buscamos nuestros caprichos y torpezas en el nombre de Dios. Entonces, por eso el Señor dice: yo lo conozco, porque no están en conexión con Él, están haciendo su voluntad, no la voluntad de Dios. ¿Y cuántos errores se van haciendo? En el nombre de Dios. El hecho de que se mencione el nombre de Dios no quiere decir que lo están hablando del Dios creador, del Dios poderoso, del Dios amor, del Dios misericordia, no. Puede ser de cualquier Dios conmigo, cualquiera, menos del Dios verdadero. Porque el
¿Y nosotros cómo hacemos? Dejamos que se utilice el nombre de Dios. Y eso pasa. Entonces dice el Señor, hagan cuidado. Pero dice, yo no lo conozco. Porque no está en comunicación y haciendo mi voluntad. Y luego habla de las actitudes de la persona. El construir sobre roca y el construir sobre arena. Por ejemplo, si yo me pongo a estudiar, pero siempre busco lo más fácil, le digo a mis compañeros que me hagan un trabajo, que me ayuden a hacer esto, que lo otro, que les hagan un profesor, ¿y por qué no me dan las preguntitas para que así solamente las contestamos? Aquel alumno nunca leyó, aquel alumno nunca investigó, nada hizo de eso, y a la hora de llegar, cuando tiene su título y le toca enfrentar, decir, oiga, un trabajo o una plaga o una enfermedad en este animal o en otro, y qué se puede ser, a lo mejor es, y yo creo que sí, entonces dentro de a lo mejor de esto, a lo mejor lo otro, o si no comenzamos ya. ¿Sobre qué construyó este? Sobre arena. Y dice, en otro oso, dice el hombre tonto, el hombre no, necio. Construyó sobre arena, y si nosotros nos ponemos a hacer un hoyo sobre la arena, rapidito y fácil, y sobre roca, tenemos que sacar callo, sudar mucho, y cuesta, difícil investigar, volver a hacer este trabajo, volver a hacerlo, volver este trabajo que me costó, y volver a investigar, y componer esto, y componer lo otro, y al final, viene el éxito, y está fundamentado. ¿Cómo me preparo yo para ser fuerte? Vendrán esto, vendrán las modas, pasarán esto, pasará lo otro, y yo me mantengo firme, porque me fundamenté desde el principio, tengo base. Pero si hacía una carrera, pasé así, entonces al final no voy a rendir porque me voy pasando de moda, ¿no? Y no me voy actualizando, y construir sobre roca siempre es difícil en la vida. Y es, no es simplemente llegar, sino saber llegar. Saber llegar. Y a veces nosotros pensamos más en llegar, pero no importa cómo sea. Yo quiero llegar, pero ¿qué esfuerzo hace? Te vas pensando y cada paso que lo das firme o simplemente vas saltando como la rana o como, la, o el conejo. Simplemente saltas, pero no pisas bien, no afianzas bien. Entonces, si no te vas pensando bien, te vas debilitando. Y eso es también la vida, el que construye sobre roca. Y es lo que nos enseña Jesús. Y al final termina. Se asombraron porque les enseñaba con quién tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas muy farsantes, muy bla, 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 y a la hora de llegar no justifican con su actitud. Entonces, una cosa es enseñar con autoridad que nos van mandando, que no preparamos, que no lo hicimos bien. Hoy también celebramos la Virgen del Perpetuo Socorro. Hay una imagen que ustedes no la vean, es un icono, es algo que es un icono alargado. ¿Y qué significa lo del Perpetuo Socorro? Es también esta imagen de la Madre, que la Madre Dolorosa está como triste, pero a pesar de estar triste, no deja caer la cabeza, ni tampoco se pone a chillar, sino está vigilante. Está también ahí, pendiente, porque tiene una misión. Y tiene que cumplir con esa misión y sus dolores se lo guarda para ella. Ahí está también el símbolo. Entonces, tiene un niño asustado en sus brazos. Y esa madre, que tiene una boca chiquita, porque habla, la Virgen habla poco. Tiene unos ojos grandes, porque está mirando y está pendiente de sus hijos, está vigilante. Entonces también ese niño que tiene a los dos lados, tenemos dos ángeles que tienen que están mostrándole al niño las lanzas, los clavos, todo para lo que lo van a hacer, utilizar para el sacrificio de él, del niño Jesús, cuando ya sea grande, todo el martirio y la crucifixión de Jesucristo. Entonces también el niño, suponemos que andaba caminando por ahí y a lo que mira sale corriendo donde la mamá, corre y entonces mire que una sandalia perdió, la otra la
Llegó, pero ¿qué hizo el niño? Con las dos manos se aferró de la mano de la mamá. La mamá siempre lo apoya, lo abriga. ¿Te recuerda eso? Entonces, el niño queda mirando a los dos ángeles que están, pero también tiene todo ese simbolismo. El niño aferrado, bien aquí donde se llama socorro, perpetuo socorro. Que siempre la madre socorre al hijo, ampara al hijo. Y esto también simboliza hacia nosotros también. Siempre está pendiente para llevarnos a Jesús, para llevarnos a Dios, la madre. Entonces, ese signo de esta imagen que va recordando toda una enseñanza, las imágenes no simplemente son pintadas por ser pintadas, sino tienen toda una enseñanza. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe significa toda la idiosincrasia de toda la cultura mexicana, por ejemplo, y toda la imagen inmaculada, todos los vestidos, por qué de este color, por qué no de otro color, por qué de esto, por qué lo otro, que significa todo la realidad o la cultura de ese entonces. Entonces, para que miremos esta imagen del perpetuo socorro, ese niño asustado, pero encontró un refugio. El refugio es su madre, el refugio es la divinidad de Dios. Busca también que nos enseñe a nosotros. Si Dios se la ha dado como madre, él también se refugia en esa madre que sabe que lo va a proteger y que lo lleva siempre hacia el Dios verdadero, que está simbolizando la presencia divina. También esa madre con la forma de que está hecha o dibujada o pintada. También para nosotros, en nuestra vida, hay momentos que nos asustamos, pero hay veces nos refugiamos donde no debemos de refugiarnos y con las personas menos indicadas que están esperando prepararnos para utilizarnos también. Sabemos dónde debemos de refugiarnos, porque siempre en la vida hay temor, hay dificultades, hay momentos que no sabemos decidir dónde debemos de refugiarnos. ¿Dónde? ¿No? Y aquí la invitación es en Dios, que es el Salvador. Él siempre nos protege y ya luego, cuando nos calmamos, nos va a ir diciendo que tenemos que ir haciendo. Porque habrá personas o habrá vicios y cosas que más bien nos atrapan y nos destruyen a nosotros. ¿En quién nos refugiamos? El perpetuo socorro lo era bien. También estamos celebrando la Eucaristía hoy, pidiendo por los maestros, que se va a celebrar pues, el 29, Día del Maestro, que también va a recordar algo entre varias frases que hay por ahí, dice que ese el maestro es el que hace de ese alumno, que a lo mejor podemos decir el mal alumno, hace un buen alumno, y que lo lleva y del buen alumno pues hace alguien excelente. Esa paciencia que tiene ese maestro para enseñar, para transmitir. Pero lo que lleva consigo el maestro no solamente es cuando está en el aula, sino ese maestro que comienza a pensar en sus alumnos, cuando también está preparando su materia, está estudiando para enseñar, porque también si va a enseñar, tiene que ayudar e ir indicando el camino que va adelante. No son los alumnos los que empujan al maestro, sino el maestro que va jalando a los alumnos. Entonces, el maestro entre ese proceso de quemarse las pestañas o de pensar en sus hijos, y hay veces está apuntado y está pensando, oiga, ¿cómo le voy a enseñar o este muchacho? Hay a veces cuando los alumnos están reflejando las realidades que viven en su hogar, en su familia, el problema que tienen con la autoridad de papá, de mamá, siempre trata el momento como de dañar al profesor, de chantajear al profesor, de veces a lo mejor no con palabras, sino con actitudes, con indiferencia, hablando a aquel profesor que enseña, aunque alguno le puede dar respaldo, alguno puede decir que no me interesa, no me importa lo que tú digas, yo hago lo que me dé la gana. ¿No? Aquel alumno que puede ser indiferente, pero aquel profesor que sabe equilibrar, que también sabe no solamente enseñar una materia, sino también enseñar humanidad, cómo comportarse, cómo reaccionar, cómo tratar a aquel muchacho que a lo mejor se vuelve rebelde, no porque quiere, sino porque las circunstancias, los impulsos, hasta problemas psicológicos que arrastran, que traen, todo eso
también de enseñanza del profesor. Y esto es el que nos va transmitiendo, siempre busca que nos superemos. Y esa foto o ese diploma de ese maestro es el alumno que sabe destacarse. ¿Y cuánto se siembra para cosechar? Y el profesor siempre busca sembrar lo mejor para que vaya respondiendo a lo que sigue, a las realidades de la vida. Y que también el profesor no solamente está pensando en el hoy y deja a un lado lo que gana y todas las cosas, porque está pensando más en formar hombres y mujeres, en forjarlos para enfrentar el mundo y la sociedad. Pero a veces nosotros nos dejamos, queremos aprender solamente de aquel maestro que asesina. ¿Cuál es el maestro que asesina? El tiempo. Él dice el maestro que enseña, pero al final asesina a sus alumnos. El tiempo, cuando nosotros dejamos solamente aprender que el tiempo nos enseña, cuando aprendemos también nos mata, porque ya estamos viejos y ancianos. Entonces también aprendamos de los maestros que nos van enseñando cada día constantemente y hagamos esa proyección de futuro. No pensemos por solamente en pasar una materia, pensemos cómo nos vamos a realizar como profesionales de lo que nos está enseñando, cómo lo hace, cómo enfrenta, para qué estoy aprendiendo yo, para pasar un examen o estoy aprendiendo para la vida. Y el saber valorar a un profesor no es solamente felicitar el día del profesor, sino es también sabiendo rendir y sabiendo responder y sabiendo aprender y ponerle atención, saberle valorar. Eso es. Pero los primeros profesores que tenemos, nuestros papás, que siempre van enseñando desde el corazón, y algunas veces queremos escuchar palabras bonitas de ellos, pero nunca las aprendemos porque no están a nuestra altura. Pero necesitamos nosotros saber captar hacia dónde nos quieren llevar. Si ustedes se fijan, la proyección de un papá siempre o de una mamá siempre es de futuro, una proyección de futuro. Me enseña el hoy, pero si sí, no me sirve para hoy, pero me está preparando para que yo sea hombre o mujer que enfrente la vida. Igual el profesor me está enseñando y me va llevando, y sobre todo el profesor no es el que agota toda la ciencia y la técnica, sino el que siembra en mí la inquietud para que yo siga buscando y aprendiendo más y más y más. Que el profesor que también hace ver al alumno que hay que ir más allá, yo pude llegar hasta aquí, tú tienes que ir más allá. Que enseña cómo pescar, enseña cómo investigar, cómo lograr, cómo ir más allá, para no tener alumnos mediocres o alumnos que se quedan en lo medio o se quedan simplemente con lo que aprendieron en un aula. El orgullo del profesor es aquel alumno que viene también. Y al profesor le gusta que el alumno le rete, que investigó, que leyó. Mire, esto no lo dijo el profesor sin perfecto, ahora lo está diciendo usted, que bueno. Este alumno que es maestro también, que aprende, que investiga y que enseña, y que no se queda, el profesor le dio la clave y él sigue hacia adelante. Que aprendamos de todo eso y agradecer por esos profesores que nos dan el pan de la enseñanza, y que yo estoy hablando de mucho también de profesores formadores, que también nos va formando, que el profesor también nos va aconsejando, decir, oiga muchachito, mira, yo también pasé por eso, de eso de enamoramiento, de pensar aquí, que estar en el aire, todas las cosas así, pero agradece un poquito, aprende, todo tiene su momento, todo tiene su lugar, que nos van aconsejando, no te dejes llevar por el impulso, mira que tal cosa, todas son enseñanzas. Y él se dice, este profesor ya está anticuado, ya está viejo, porque mira, ya está por honor, porque ya está diciendo cosas que para eso tenga mi papá y mi mamá que me digan esas cosas. No, es porque realmente ese profesor ha aprendido a amarle y a quererle, y lo quiere íntegro, no simplemente quiere intelectuales que se olviden de dónde están parados. Que el maestro bendiga a todos los profesores y nos bendiga a cada uno de nosotros, ya que él fue enseñando, para que actuemos conforme a su voluntad y también dejemos el momento que le corresponde a Dios. Que así sea. Ahora invocamos, ponemos de pie, invocamos la presencia del Señor por la intercesión de nuestra Madre que escucha nuestro Señor.
Por intercesión de nuestra Madre, escúchanos, Señor. Por el Santo Padre, los obispos y sacerdotes, para que fieles a Cristo difundan el Evangelio con amor misionero en todos los continentes, roguemos al Señor. Por intercesión de nuestra Madre, escúchanos, Señor. Por padres de familia, para que sepan conducir a sus hijos con pedagogía cristiana, roguemos al Señor. Por intercesión de nuestra Madre, escúchanos, Señor. Por los jóvenes, para que identifiquen su vida en la persona de Jesús y vivan en plenitud la auténtica felicidad que viene de Dios, roguemos al Señor. Por intercesión de nuestra Madre, escúchanos, Señor. Por los maestros de casa, para que se dejen guiar por la gracia del Espíritu y su vocación sea medio de evangelización para los miembros de esta comunidad educativa, roguemos al Señor. Por intercesión de Jesús. Por todos nosotros, para que con nuestra vida demos testimonio de las enseñanzas de Jesús, roguemos al Señor. Por intercesión de Espíritu Santo, y
y ahora la Biblia es nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por ese don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, me dice a tus ojos, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Cristo, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que eres reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Demos un grande saludo de la paz.
Señor, a recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, te pedimos que nos conceda celebrar dignamente, a imitación suya, el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Pueden quedar en la paz del Señor. La misa es el memorial del sacrificio de nuestro Señor, en la que se renueva la última cena de Jesús con sus apóstoles. La misa es una fiesta, porque Jesús resucitó, y un banquete en la que recibimos a Jesús cuando comulgamos. Participemos con alegría de la Santa Misa.